La Dirección Municipal de Comercio de Coatzacoalcos autorizará un total de 15 permisos a comerciantes de productos navideños procedentes de otros estados de la República, quienes serán ubicados en algunas calles del centro y poniente de la ciudad. Pinos, nochebuenas, tenemos algunos productos como luces, esferas. De hecho, tenemos prohibido de una vez para que tengan conocimientos aquellos vendedores de cohetes y todo. José de Jesús Carrizales Huerta, director de comercio en Coatzacoalcos, precisó que a partir del 1 de diciembre implementarán un operativo para retirar a los vendedores ambulantes que se instalen sin permiso alguno. De igual forma, en coordinación con Protección Civil, vigilarán que no se comercialicen cohetes ni pirotecnia en otro lugar que no sea la expoferia. Acá están las instalaciones, ¿verdad?, donde deben estar supervisados por Sedena, ¿verdad? Acá no vamos a permitir que nadie venda ni cohetes, ni luces de bengalas, ni nada que pueda dañar, ¿verdad?, a nuestros niños y a la misma gente, ¿verdad? A la fecha, solo 7 comerciantes procedentes de Puebla y el Estado de México se han acercado a la dependencia para tramitar su permiso de venta. Por ello, es necesario que las personas acudan a solicitar este permiso para no ser acreedores a una multa por desacato al reglamento municipal. Le estamos haciendo 3 invitaciones. Ya después de la tercera invitación, ¿verdad?, apegados a derecho, ¿verdad?, y lo que marca el reglamento, ¿verdad?, se incauta la mercancía correspondiente, ¿verdad?, y se cobra la multa. ¿Y cuánto más o menos varía la multa? De 161 pesos hasta 4,000 pesos. ¿Dependiendo del producto? Dependiendo del producto y dependiendo la falta que haya cometido. Por último, informó que son más de 10 inspectores de comercio los que recorren las avenidas del antiguo Puerto México para retirar a los vendedores semifijos. Fluvio César Martínez, Más Noticias.